Esto es un malentendido. Guerrillero asqueroso, prepárate para morir. No, es mentira, se los juro, yo no soy guerrillero. Entonces, ¿por qué el ciudadano Otto Reyes dice que eres guerrillero? Lo que pasa es de que le debo dinero y me dijo que si no le pagaba le iba a decir a un soldado que me fusilaran porque era guerrillero. Pensé que no lo iba a hacer, pero por lo visto sí. ¿Y por qué debería creerte? De verdad, te lo juro, no soy guerrillero, ni siquiera estoy armado. ¡Párate y date la vuelta! Va, espérate pues. Soldado se cerció de que el civil está muerto, este procederá a descuartizarlo. Y creo que ahí acabaría, siento que es una buena forma de representar el régimen. Espérate, me perdí, ¿qué tiene que ver todo eso con la tarea? Pues tenemos que representar el régimen militar guatemalteco en un video, y qué mejor forma de hacerlo que mostrando todo lo que ocurría en ese entonces. ¿Y de dónde sacaste esa historia? Pues mi abuelo me contó que en ese entonces, si le decías a un soldado que alguien era guerrillero, se lo quebraban sin preguntar. Vos, pero hay algo que no me cuadra, esa historia está muy fumada. ¿Y si mejor recreamos una experiencia de tu abuelo? Mi abuelo se llama Otto Reyes. Oh, ¿cuánto le debía? No sé, como 100 quetzales creo, no me recuerdo. Ahora me surge una duda. ¿De dónde vamos a sacar un cuerpo para descuartizarlo? Ah, la gran puta, si es cierto. No pensé en eso. Si me ocurre algo, ¿y si mejor hacemos esto? ¿Y estos dos cerotes qué? De reserva. ¿Y crees que vayan a aguantar? ¿Y por qué lo mataste? Estaba muy gordo, no iba a aguantar. Y la sangre sale chispada, luego los soldados le echan gasolina a los cuerpos y le prenden fuego. Espérate, ¿cómo le vamos a hacer para prender en llamas dos cuerpos? No sé, agarremos un par de maniquís y le prendemos fuego. Podría funcionar. Vos, mirá, hay algo que no me queda claro. ¿Qué cosa? ¿El régimen militar era totalitario o autoritario? Porque para mí suena totalitario. Es una cosa aparte.
Lo que caracteriza al régimen militar es ser liderado por militares. Suprime la oposición, controla los medios de comunicación, represión de la protesta social, suspensión de derechos civiles y la jerarquía militar en la administración del gobierno. Puede que hayan ciertos elementos totalitarios y autoritarios en los regímenes militares, pero al final no cumplen con la definición estricta para ser considerados como tal. ¿Vos y la Alemania nazi qué era? Pues el Chaplin malo comenzó con un régimen autoritario, pero después se puso todo loco y lo volvió un régimen totalitario, que terminó con la Segunda Guerra Mundial después de haber cometido el genocidio más grande de la historia. Hablando de genocidas, Ríos Montt en 1982. ¿Vos y si recreamos eso? La masacre de Ixcán. ¿Dónde vamos a conseguir 250 cuerpos y una fosa para incinerarlos? ¿Qué onda, muchacha? ¿Cómo van? ¡Vos, pedazo de mierda! ¡Habíamos quedado a las 4 y ya son las 8! ¿Vos, maje, dónde andabas? Perdón, muchacha, andaba ocupado. ¿Haciendo qué? Estudiando. Estaba haciendo unos mandados de mis papás. Pero si estudiaste, va, sabes aunque sea algo del tema. Simón, leí mis apuntes. Decime pues, ¿qué es el régimen militar? Y si no me lo decís, te meto tu pijazo. Oye, tranquilo, viejo. Calmate, Avisaí, tampoco hay que recurrir a la violencia. ¿Es eso o lo sacamos del grupo? Vos escoges, Daniel. Un régimen militar es un sistema de gobierno el cual el poder ejecutivo está controlado por las fuerzas armadas y liderado por los militares y no por los civiles. ¿Y qué regímenes militares ha tenido Guatemala? Jorge Ubico. Mal, pon el brazo o te sacamos. ¿Pero por qué? Jorge Ubico fue electo y en los regímenes militares no habían elecciones. Y en Guatemala el régimen militar empezó en 1954 y terminó en 1986. Luego de que la CIA y Estados Unidos financiaran el golpe de estado de Arbenz, Guatemala pasó por varios regímenes militares, empezando con el gobierno de Carlos Castillo Armas, Carlitos para los cuates, y terminó en 1986, cuando el general Óscar Humberto Mejía Víctores, Coca para los cuates, entregó el poder a un gobierno civil, electo democráticamente. Y ese fue el fin de 30 años de gobierno militar. Ahora, pon el brazo o te sacamos del grupo. Pero si te respondí la primera. Simón, mano, dale otra chance. Simón, 2 de 3. Va, ¿en qué año se firmaron los acuerdos de paz? Esa sí me la sé, fue en 1996 y Álvaro Arzú era presidente. Te salvaste. Bueno, ya estuvo, ahora ayúdenme. ¿Qué vamos a hacer con el video? ¿Y si vamos a la base y entrevistamos a los militares? No es mala idea. No sé, no me termina de convencer. Yo opino que hagamos eso, ya que es fácil de hacer y no nos llevará mucho tiempo. ¡Nah! Tengo ganas de hacer algo más chilero. Pues la cosa es que lo tengamos listo para mañana. ¿Por qué para mañana? ¿Y no nos cambiaron la fecha, pues? ¡Puta madre! ¿Y por qué chingados no hablas antes? Ok, tranquilicémonos, tranquilos todos, no nos vayamos a alterar. El trabajo de investigación. ¡Mucha, no hemos hecho el trabajo de investigación! ¡Ah! Ok, no me voy a estresar, aún podemos terminar esto. Daniel... Vos vas a hacer el trabajo de investigación, Avisaí y yo vamos a ir a entrevistar a los cuques. ¿Y por qué yo tengo que hacer el trabajo de investigación si fue mi idea lo de las entrevistas? ¡Porque llegaste tarde y nunca haces nada! ¡Así que te toca! Yo quiero ir a grabar. ¡No me importa, te toca! ¿Que lo haga la Avisaí? ¡Daniel, solo hace el maldito trabajo y hace show! ¿Y si no quiero qué? Ok, en ese caso, seremos un régimen militar. ¡Avisaí, pártele su madre!
achicados como apesta ese Daniel. ¿Y qué esperabas que oliera rico? ¿Y era necesario vestirse como militar? Yo. Let me.